Es un gusto saludarles y estar con todos ustedes en vivo y en directo desde el Dignity Health Sports Park. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Hoy el primer partido de esta serie que se juega al mejor de tres. El Bayer Leverkusen se medirá en el campo ante Tigres. Hola Fernando, ¿qué tal la afición? Me parece que estará muy pendiente igual que nosotros porque este partido se me antoja que va a ser espectacular. No nos va a defraudar, así que vamos a intentar disfrutarlo. Esta es la formación inicial del Bayer Leverkusen. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. El patón Nahuel Guzmán estará defendiendo el arco. Juan Pablo Vigón saldrá con Carioca en el medio del campo. Arriba el francés André Pierre Guignac. Menos mal que hiciste la aspirina, ¿no? ¿Que ya te dio dolor de cabeza mi relato, Marito? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que esto ayuda mucho. Lo decís porque el menos mal que existe, porque el Bayer Leverkusen es gracias justamente a la fábrica de aspirinas. Eso no, que no se nos olvide. La historia arrancó con la compañía abriendo un club de fútbol para sus empleados y esto es en lo que se ha convertido. Patrick Schick. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Qué manera de regalar la pelota. Si clava un zapatazo desde ahí y lo mete. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Habrá una próxima? Fuerte despeje para alejarla. Luis Quiñones. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Rafael Carioca. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. A ver, Marito, si se fue cerca esta pelota, la vemos de nuevo. A punto estuvo de sorprender al arquero ese cabezazo. Se fue muy cerquita del palo. Charles Aránguiz.
Moussa Diaby. Recibe de Mirbay. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! Y convierte el penal. En estas circunstancias, Fernando, hay que tener un poco de sangre fría, ¿eh? Y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Florian Thauvin. Recibe Thauvin. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Lo aguantó la presión y se le fue la pelota. A ver, lo de nuevo, el gol que los ha puesto en ventaja. Le pegó fuerte y el arquero nada pudo hacer. Moussa Diaby. Tapsuba. Charles Aránguiz. Ahí va este equipo tocando, saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido, la pelota manda el partido, ahí lo tienen. Muy buena entrada, la pelota al costado. Acá tiene chances y tiene el centro. Y con un poco de presión lo ataja bien. Florian Thauvin. Entusiasmadísimo va al arco rival. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Esto es penal, pero clarísima la mano. A ver si lo igualan con este penal. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Tiro de esquina justo al corazón del área. Guido Pizarro. Florian Thauvin. Contundente intercepción. Jonathan Tah. Ahora es Tapsuba. ¡Qué gran servicio! Se le fue el balón nomás. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. André Pierre Guignac. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Tapsuba. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Karim Demirbay. Este chico vio perfumo jugando una vez. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco.
Pase filtrado. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Esta emoción empieza. ¿Y cómo terminará la película? Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y termina en los pies de Guignac, que resuelve con un disparo potente bajo que hace que el arquero la vea pasar. La alegría del técnico y sus ayudantes con este gol que pone paridad en el marcador. Y la pizarra por ahora 1-1. Charles Aránguiz. Florian Wirtz. Tapsuba. Jonathan Ta. Moussa Diaby. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Luis Quiñones. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Acá con esto ganan. Una de las grandes atajadas del partido. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Hay que pegarle bien a la pelota porque ponerla donde él la puso y fuerte como venía era imposible para el arquero. Bien pegada al piso y a la derecha. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Rafael Carioca. Tomán. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Guido Pizarro. Rápida devolución de pelota. Tigres y un tiro libre que puede ser bueno. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Ahí está el disparo. Uy, mira lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario. Ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza. Porque realmente era muy lejos el tiro libre. Y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Charles Aránguiz. ¡Ojo el remate! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. La carita del técnico después de haber encajado ese gol que lo pone abajo en el marcador. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Rafael Carioca. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Belarabi.
Y míralo cómo se va al arco rival. Karim Belarabi. Ahí lo busca el primer palo. Pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Tapsuba. Charles Aránguiz. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Pero la defensa logra cortarla nomás. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Qué buena entrega. Tapa bien el balón. André Pierre Guignac. Luis Quiñones. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Y para qué pensarlo. Tal y como venía, de volea a media altura y a la derecha del arquero. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Atentos que esto puede ser peligroso. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ha pitado el árbitro. Parecía que dejaba correr el juego. Excelente pase. Esa pelota es buena, cuidado. Ha llegado muy fácil ese balón. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Se queda con el balón, el arco está cerca. Por eso es el guardameta de este equipo. Y no hay forma de sacársela. Moussa Diaby. Muy inteligente cambio de frente. Qué falta segura. Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Esa es muy buena pelota. Avanza por el lateral. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Ahí vemos de nuevo la reiteración. Vaya calma para patearlo. Hay que tener sangre fría para pegarle de esa manera. Thank you.
para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Rafael Carioca. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo que va pasada. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Florian Wirtz. Moussa Diaby. Aránguiz. ¡Aránguiz! Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. ¡Ojo que la clava! No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Ahí va de vuelta, ese pase elevado sobre la defensa. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. La cara de desilusión que hay en el banco después de haber encajado ese gol, ya se ve la tristeza. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Luis Quiñones. Rafael Carioca. Quiñac. Guido Pizarro. Que ahí tiene chance. ¡Gol! ¡Cayó en el empate! ¡Está todo igual, igual! Y esto sí que no tenía lógica, ¿eh? O no tiene lógica. Bueno, el fútbol tampoco tiene mucha lógica. Pero fíjate que el gol que le acaban de hacer... No se cayeron. Y en cuestión de minutos acaban de empatar el partido. Es cosa linda que tiene este deporte. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Jonathan Ta. La tiene Ta. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ese buen centro. Aránguiz. ¡El zapatazo arriba! Y sí, a veces la potencia es importante, pero la precisión es mejor. Como se dice normalmente, acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Florian Thauvin. Ahí se viene, lo va a tener. Guido Pizarro. Esa pelota al travesaño. Ha conseguido despejar la pelota. Guido Pizarro. ¡Le pegó! ¡Arriba se pusieron en el marcador! No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. ¡Qué poquito dura lo bueno! Se nota la alegría y la felicidad en el banco los suplentes después de este gol que permite el equipo adelantarse en el marcador. 4-3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Llega cortando bien y recupera.
Charles Aránguiz. Lo va a empatar ahora. ¡Gol! ¡Empataron todo! Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa y ahí se arma el problema. Bueno, solamente le faltó a este jugador que cabeceó que le sirvieran un cafecito, porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo y tan cómodo para que marcara él. Les empataron el partido y mirá qué carita le quedó en el banco. Es increíble este marcador y las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Ahí va la pelota en el área. Va la pelota en el área chica. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. Nada de eso va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Bellarabi. Luis Quiñones. Guido Pizarro. Florian Thauvin. Florian Thauvin. André Pierre Gignac. Pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito. El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Karim Demirbay. La tira Aránguiz. ¡Ahí está Bellarabi! Hay jugada peligrosa en esto. Pero no, termina todo acá porque hay bandera levantada. Termina así la jugada. Tapsuba. Ahí va Aránguiz. Bellarabi. Puede ser buena, se la juega por el medio. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos.
Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Aránguiz. Karim Bellarabi. Y hasta acá llegó Varane, corte defensivo. Luis Quiñones. Pase bastante peligroso. Javier Aquino. Tiene oportunidad de cruzarla. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Y eso que se estiró, ¿eh? Mirá que le hizo todo lo imposible para llegar, pero el buen toque de este jugador, exquisito, la puso allá, en el ángulo izquierdo. Bellarabi. Moussa Diaby. Ha recibido Berns. Ya tiene compañero cerca. Bellarabi. Bien bloqueado eso. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Guido Pizarro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Charles Aránguiz. Bellarabi. Ahí va Aránguiz. Karim Bellarabi la tiene. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. André Pierre Gignac. Thauvin. Guarda que la puede mandar al medio. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y con el partido 6-4 nos vamos al entretiempo. Inicio del segundo tiempo y nos ponemos las pilas en el Dignity Health Sports Park. Aránguiz. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Guido Pizarro. Luis Quiñones. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Javier Aquino. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. ¡Gol! ¡Formidable la copa! Bueno, Fernando, hoy tenemos otra vez ese centro fantástico. La verdad que entre la potencia y la dirección, esa pelota fue pidiendo permiso para entrar al arco. Y Guignac, que vence el arquero en el primer palo. A festejar, señores. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Moussa Diaby. Buena entrada. Y míralo cómo se va el arco rival. Va a sacar desde el fondo ahora. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame.
Ya no nos sorprende, ¿eh? Al primer toque y donde él quería ponerla. Charles Aránguiz. Ha recibido Berts. Tiene espacio libre al centro. Patrick Schick. A continuación el lateral. A ver en qué termina esto. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, y repetimos otra vez el centro que es perfecto. A esta distancia no esperaba otro resultado. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Guido Pizarro. Javier Aquino. Luis Quiñones. Tapsuba. Desde ahí la quiere meter. Karim Demirbay. Bien tapado ahí. Ahí está cerca, puede ser, y está. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Bárbaro el anticipo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Moussa Diaby. Qué dura barrida. Esto merece al menos amarilla. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Se corta hasta ir a mala jugada. Charles Aránguiz. Esto puede terminar en gol. Karim Demirbay. Ahí va Aránguiz. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Va a mandar el pase cruzado seguramente. Aránguiz. Patrick Schick, muy buena tajada este arquero. Atentos que lo que se viene es un cambio. Thank you.
Se viene el tiro de esquina al área. Tiro de esquina que no genera problemas para el arquero. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Guarda que la puede mandar al medio. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Cuidado con esto, puede ser. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Era una jugada. Mano clara, es falta. Karim Demirbay. Karim Demirbay la tiene. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Aránguiz. Toca la pelota con la mano, en falta. Que prendan la parrilla, se viene toda la carne al asador. Me parece espectacular lo del técnico, muy inteligente, se necesitan goles y rápido. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Luis Alfonso Rodríguez. Florian Thauvin. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Decide reventar la pelota. Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Thauvin, Guido Pizarro. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Córner al corazón del área. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Moussa Diaby, desechando el peligro. ¿La va a cruzar? Un pase elegante, con clase. Va cruzando la pelota. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno.
Guido Pizarro. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí la tiene para ponerse a uno. ¡Gol! Y así recorta la diferencia. A ver si pueden. Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. La preocupación ha vuelto a la cara de aquellos que están en el banco porque la diferencia ahora se achica. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Guido Pizarro. André Pierre Gignac. Ahí está cerca, puede ser, y está. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Toca la pelota de acá para allá el Bayern Leverkusen. Lo de Guzmán ha sido maravilloso. Tiro de esquina justo al corazón del área. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Fácil recuperación del balón. Filtró una buena pelota. Avanza sin parar. Florian Thauvin. Lo hace bien para tapar el centro. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Llueve el córner al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Y lo que se viene es otro córner. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Debe ser el gol más fácil de su vida. No había nadie por delante de él, ni el arquero, la puerta vacía, él no había nadie en el arco, los defensas estaban tomando mate. Era, pero muy complicado que fallara. Tsunami de oportunidades en el área. Retorna con gracia a la portería, sí, a pesar de la presión. Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina al centro del área. Acá termina la jugada. Moussa Diaby. Atentos que esto puede ser peligroso.
Toca la pelota de acá para allá el Bayer Leverkusen, quiere marcar. Charles Aránguiz. Patrick Schick. Clara posición adelantada, ¿no? Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Corta bien esa pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Atento gol área. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Señor director, por favor, ¿me repite este centro? A esta distancia no esperaba otro resultado. ¿Y cómo crees que van a estar contentos? Otro gol y empatan de nuevo el partido. Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades. Se recuperan para emparejar el partido. Rafael Carioca. Quedan 15 minutos en este partido. Pedazo de centro que mandó. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Y ahora es pelota de ellos. Lichnowsky. Florian Thauvin. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Hablemos un poco de respuesta rápida, ¿no? Mirá. Ni un minuto y emprendieron la contra para recuperar. A este equipo sí que no se les puede decir que el gol encajado les cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Porque se recuperaron inmediatamente. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Ha caído una catarata de goles en este partido. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Florian Wirtz. Toca la pelota de acá para allá el Bayer Leverkusen, quiere marcar. Cruza la pelota y puede ser. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Balón a la bolsita del arquero. Ahí tratando de... ¡Se puede venir el empate! ¡Ha estado fenomenal el arquero! Vaya oportunidad que se ha perdido, ¿eh? Y encima, con el poquito tiempo que queda. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme.
Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar. Pero lo están intentando. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Rodríguez. Rafael Carioca. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Grande, nene, qué buen pase metió. Qué gran ocasión desperdiciaron, era buena, hay que decirlo, el arquero la saca. Justo al cráter de ese volcán. ¿Será que lo empatan desde ahí? Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llega la acción. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Y no hay forma de sacársela. Guardando bien el esférico. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Ojo que esta puede ser. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Poco tiempo para que termine el partido y esta oportunidad para empatar ya no se le vuelve a presentar. ¡Lo liquida! ¡Gol! Cualquier momento estos siguen y siguen y siguen marcando. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Y desde ahí nomás Guignac convierte de manera contundente. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Quiso dar la ley de la ventaja, pero ahora se arrepintió y frenó el partido. Ya le dijo, tranquilo Camilo, no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario.
la pelota al área chica. ¡Gran cabezazo! Bueno, le faltó muy poquito, ¿eh? Esa pelota pega en el palo y se fue afuera. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Es bueno ese pase filtrado. ¡Imposible pararlo por ahí! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. ¿Y qué podemos decir de Guiñac? Que nos sorprendió, sí, se tuvo confianza también. De media distancia le pegó y marcó un golazo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Luis Alfonso Rodríguez. Mira el centro que mete al área. Ezequiel Palacios. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ezequiel Palacios. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Charles Aránguiz. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Florian Thauvin. Ya no tiene la pelota. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Muy inteligente cambio de frente. Tapa bien el centro. Guido Pizarro. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Lucas Alario. Patrick Schick. Lucas Alario, el Pipa. Hace bien para guardar esa pelota. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Rodríguez. André Pierre Guignac. Javier Aquino alejando la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Le
Lichnowsky. Luis Alfonso Rodríguez. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pero la defensa corta ese avance. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Luis Alfonso Rodríguez. Y supera su marcador, esperando con la pelota una línea de pase. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ezequiel Palacios. Bien ahí para meterse en el trayecto. André Pierre Gignac. Tobán. Tiene espacio libre al centro. ¿Será que se viene el gol ahora? El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Se anotan, imagínense esto, se lo llevan con moño. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Y hasta acá llegamos nomás. Ha sido derrota y merecida nomás para el Bayer Leverkusen. Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana, buscar otra estrategia, porque las cosas no han salido bien hoy y no han podido con el contrario. A ver. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en ¡ojo que la clava! No hay forma para detenerlo. Tres goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Guido Pizarro. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! Cayó el del empate. Está todo igual, igual. Guido Pizarro. ¡Le pegó! Arriba se puso. ¡Gol! ¡Lo empataron todo! ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser!
¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. André Pierre Guignac. ¡Se viene! ¡Anótenlo! ¡Hat-trick para el muchacho! Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Termina esto. Ahí la tiene para ponerse a uno. ¡Gol! Y así recorta la diferencia. A ver si pueden. ¡Atento, Galaria! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de...! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Lo liquida! ¡Gol! Como para parar el castigo. Es bueno ese pase filtrado. ¡Imposible pararlo por ahí!